Everybody does, and that's okay. Yeah, yeah. So I don't hear the creepy moment. Your moves are so raw. I'm not let you know. I'm not let you know. Something about you, girl, that makes me sweat. How do you feel? I'm lonely. What do you think? I can't take it out. What you gonna do? I'm gonna live life. Just lie over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've gotta let you know. I've gotta let you know. Tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. Brutal, brutal. Estaba yo por aquí detrás bailando y todo. No os cuento más. Y yo bailando, tremendo. Desde casa, claro, la gente está viendo este concierto en su casa. Y pasan cosas como este. A Pablo Canedo dice: me estoy comiendo una pizza de pavo y queso que al oíros me sabe mejor. Muchas gracias, Pablo. Por ejemplo, María Muné dice: The Sister, I Follow the City Lights. No me puedo quedar con uno. Me gustan todos. Hay gente María. A la que le gustan todos los discos. Muchísimas de Muchísimas gracias, María. Pablo Dorado dice: Samuel siempre tímido. Sí, él lo corrobora. Pues sí. Y hay gente, chicos, que está preguntando por fechas. Hay uno que dice Bilbao, hay otro que dice México. Solamente nos falta el de China y ya toca irse por todo el mundo. Ojalá pudiéramos ir a todos lados. Ojalá. Bueno. Hemos escuchado la versión de I Need You Tonight. Habéis logrado darle una vuelta a un clásico conocido por todo el mundo, que probablemente es el gran temor al que se enfrenta un artista al que le toca versionar una canción, ¿no? Que la conoce todo el mundo y que hay que salirse de ese esquema. Yo creo que lo mejor para versionar una canción que no es tuya es relajarse y hacerla a tu manera y hacerla como una especie de homenaje al artista que la hizo. Y además, os cuento a los que estáis en casa que esta será la cara B del nuevo single de Dover que sale a la venta el martes. What Goes Around Comes Around. ¿Qué me contáis de esa nueva canción, por favor? Que yo he escuchado 15 segundos por ahí que había en donde se compra la canción y digo, madre mía, este temazo. Contadme cosas de ese single, por Muchas favor. Muchas gracias. Pues... te podemos contar, la verdad es que nosotros estamos muy contentos, lo hemos grabado hace nada, un mes y medio, una cosa así, y sí que nos ha quedado bonita, nosotros estamos orgullosos. Hacía tiempo que no sacábamos nada inédito y además nuestra compañía Sony también está muy contenta
Claro, que saquen los Dover, que queremos ahí vender discos a porrón, como siempre, ¿no? Bien, no, pero pues, bueno, sí que está bien que cuando la compañía, que no siempre puede ser así, pero cuando coincide que ellos también les gusta mucho lo que estás haciendo, pues es mucho mejor. ¿Quiere decir esto que estamos preparando un nuevo disco? ¿Estáis en ese plan de muchos artistas ahora de relajado? ¿Vamos a ir sacando como nos venga? Ah, o sea, no somos los únicos, porque yo pensaba que pensaba que sí. No, eso lo hemos copiado a alguien. Pues bueno, sí, estamos en ese plan. Sí, ¿no? O sea que por lo pronto no hay planes de nuevo disco, hay que disfrutar la canción, que es un temazo de esos que marcan época. Desde el martes lo podréis escuchar y comprar. ¿Escuchamos otra canción, chicos? Venga. Sí, pues vamos a seguir escuchando y disfrutando de Dover. Esta canción, Amparo sostiene que sí, pero yo digo que yo creo que no la he tocado nunca en toda nuestra carrera. Es una de nuestras primeras canciones, tiene pues, más de 15 años. Entonces, si me confundo, perdonadme, yo voy a intentar no, con la guitarra, pero tengo poca práctica en tocarla. Now he's gone, I'm lost again. Now he's left, I cannot breathe. Hey, can you save me, 'cause I'm lost. We're losing seconds. I saw the stars cry slowly when you were gone. All this year emocionante, sin duda. Hemos viajado hasta el año 95. Esta canción es de vuestro primer disco. Sí. Dicen por ahí que de ese disco vendisteis 700 copias, las primeras luego de tantos miles, ¿no? 500, dice Jesús por aquí detrás. Jesús, estás ahí apartado, tío. A ver si luego me dejan meterme ahí. Estoy contigo un rato. Uf. ¿Has estado alguna vez con un hombre de color? ¡Bien! ¡Dover! ¿Hace cuánto no cantabais The Morning After? Yo creo que yo no la había cantado nunca en directo, ¿sí? Yo creo que sí, pero hace como 20 años. Ojo, dicen que esta canción
Cristina, la cantaste tras la muerte de Kurt Cobain en Radio 3. No, no, era una canción de Nirvana que yo. Ah, sí. Bueno, está por ahí, por ahí. Me quieres hacer luz de gas. Decían por ahí, The Morning After Unplugged es lo más. Desde este primer disco hasta el single que sale el martes, preguntan cuál es el disco que más os ha costado grabar. Grabar, yo creo que el I Was Dead. Nos costó grabarlo, porque era un disco muy largo. Y pasó de todo, y me puse mala, bueno, hemos contado mil veces, sí, pero sí que fue una grabación. Yo no paraba de grabar guitarras días y días y días y días. Yo creo que ese fue el que más costó grabar. Bueno, y también preguntan por ahí, ¿cómo lográis continuar con la banda después de tantísimos años? Pues porque nos queremos mucho los cuatro. Son pa'vente ya, prácticamente, sí, ¿no? Porque nos entendemos muy bien. Y lo que le pasa a uno, le pasa a los demás. Y entonces, contra viento y marea, nos unimos mucho. Cuando vienen bien dadas, estamos muy unidos, lo disfrutamos mucho. Y cuando vienen mal dadas, nos unimos más todavía, si cabe. Año 95 y estamos en el presente. ¿Estáis satisfechos ahora que miráis hacia atrás? Por ejemplo, ahora que cantabais la canción y recordabais aquellos tiempos, decís, ostras, pues lo hemos hecho bien, o ostras, pues estamos más guapos, o ostras, en aquella época bebíamos más. ¿Qué pensáis? Todo eso. ¿Sí? Resumiendo. No, no, pero pues que hemos tenido mucha suerte, que aquí estamos, sobre todo con esta última canción. No nos habríamos imaginado que después de tantos años después realmente íbamos a conseguir hacer una carrera profesional de nuestra pasión en la vida y que íbamos a... En fin, que Dover iba a ser realmente lo más importante de nuestra vida y... Bien, sí, mola eso. Está bonito, melodramática. Bien, vamos, ¿os parece si escuchamos otra canción? Venga. ¿Sí? Vamos a hacer una canción que es un experimento, ¿eh? Sí, bueno, sí, sí. Pues vamos a comprobar cómo les salen muy bien los experimentos a Dover. Así que vamos a ver cuál es. Ay, cómo... Woman. Get down, let's sleep it off. You don't have to believe no more. They get burned. To you before, but you don't give up. That's so much to get it done. We good for hours. The layman's never felt so close to you before.
ganas de romper una guitarra o algo. Me gustaba mucho el videoclip de esta canción, por cierto. Ese momento final guitarrero encerrados ahí en ese cubo. Estaba muy bien. Una de vuestras canciones más redondas, ya te dije antes, Amparo, que soy muy fan de esta canción, que me gusta mucho. Luego la adaptación al nuevo estilo también quedó muy bien. Ahora que digo esto del nuevo estilo, antes lo hemos preguntado, ¿en algún momento se ha enfadado o se enfada que digan los nuevos Dover, los antiguos Dover? Porque no, yo sigo viendo no. aquí a las mismas cuatro personas. Todo lo que sea con educación y sin crueldad añadida leche, nos parece bien, porque si es la percepción que tiene la gente, pues no pasa nada, no es una cosa tan loca decir los nuevos Dover, los... porque ellos lo ven desde fuera. Con educación todo vale. ¿Cómo...? Preguntaban en el Facebook cómo es todo el proceso de composición, pero desde que se te ocurre una canción hasta que se termina de masterizar, ¿por cuántos pasos atravesáis? ¿Y cuántas birras se toma Jesús? No, Jesús nada. Y menos cuando no estamos en el local. Los 90 que fueron... No le cabe más. Bueno, no, pero en el local, trabajando nosotros, sí. Nunca hemos bebido ni nada sí. así. No sí, por nada, sino porque entonces no trabajas, solo uno o lo otro. Entonces, ¿cómo repartís la tarea a la hora de crear un hit? La verdad es que está muy... Let muy... Me Out, por ejemplo. ¿Cómo lo hacía? Let Me Out la hizo Ampi en su casa. Y me la trajo, me la enseñó a mí primero un día en el local... Y me la enseñó sobre una basecita que le había grabado Jesús y ella cantando así un poquito la guitarra. Realmente no era lo que es hoy. Sí. Y yo ya le dije, este tiene que ser el primer single del disco, un disco que no habíamos ni empezado a hacer. Lo tenía clarísimo. Y desde entonces nos pusimos a ensayarla y enseguida cogió esos derroteros porque Jesús se puso con el ordenador. Él era el que tenía idea de electrónica. Y la verdad es que pues son meses hasta que realmente, como tú dices, hasta que se masteriza una canción. Cuesta, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, si la canción tiene que ser, si tiene que ir a un disco, en realidad no cuesta. Hay que hacerlo y, y pasa el tiempo, pero... Mírale, ¿qué hace, niño? Está todo el rato ahí gesticulando. Bien, estamos prácticamente llegando al final de esta retransmisión que Givenchy y su Very Irresistible... Electric Rose nos está ofreciendo desde aquí, desde los estudios Reno de Madrid. Muchas gracias, chicos, por venir. Vamos a escuchar una cancioncilla más. Venga, muy bien. Pues con persona que se cruza incluida. One, two, three, four. Tell ya. Keep believing for a while. Tell ya. Thank you.
siempre que entro en plano tengo que ir un poco Michael Jackson, perdón. Do You The Follow The City Lights, ese disco del gran salto, ¿cómo sentó decir de repente vamos a hacer el experimento y boom, funciona? Pues genial. La verdad es que fue un momento tan emocionante, yo creo, para nosotros el grupo, como el momento de Devil Came To Me. Fue un momento emocionantísimo porque, bueno, estábamos otra vez arriesgando muchísimo y a la gente le gustó y eso siempre es genial. Yo ahora debería despedir el concierto, chicos, pero yo solamente leo lo que ponen por ahí. Dice, ¿cómo que el final? Ya, dice otro, que no se acabe nunca Dover. Imagináis ahí en el baño y Dover... Bueno, luego van los otra, ¿no? Y dice otro, que no se acabe. Visto lo visto, está a punto de armarse una acampada Dover en Sol para pediros que cantéis al menos una más. Otra. Pero no. Sin el rollo este a veces nos vamos con esto de hacemos como que nos vamos y volvemos, pero para no cansarnos nos atrevemos, sí, con venga, otra. Tomamos una ampillo, ¿sí? ¿Vale? Bueno, en formato venga, reducido, vale. En formato reducido, en exclusiva. Para toda la gente que nos está siguiendo a través de sonidoirresistible.com, esa web en la que Givenchy nos presenta Very Irresistible Electric Rose, su nueva fragancia. ¿Nos contáis cuál nos cantáis o que sea sorpresa? Que sea sorpresa. Bueno, pues sorpresa de Cristina y Amparo. Tell you, my love, where to hide me away. Tell you, my love, where to find me again. Why cry, like a smile I never had. Star in her style, golden dreams that pass me by, that pass me by. So you said I'm on fire. Well, I don't think so. And she said fine. You said well, don't lie. Well, I don't think so. And she said fine. I'll close my eyes and die. Tell you, my love, where to find me again. Tell you, my love, where to find me again. Why I cry like a smile I never had. A star in her style, golden dreams that pass me by. They pass me by. And you said I'm on fire. Well, I don't think so. And she said fine. You said well, don't lie. Well, I don't think so. And she said fine. I'll close my eyes and die. You rather, I couldn't watch you be born. Now you played every night. Rather, you rather, I couldn't watch you be born. Now you plead every night. I
watch you be born. Now you plead every night. Just couldn't watch you be born. Now you plead every night. Robert, que levanten la mano. Que levanten la mano los Dover que crean que Cristina me va a matar por haberla hecho cantar otra canción. No. Me lo habían chivado por ahí. Te va a matar. No. Ella no hace esas cosas, hombre. Dicen, como punto y final, espectacular. Dice otro, conciertazo. Dice otro, gran canción. Definitivamente lo que hemos vivido hoy es una grandísima experiencia musical con un gran grupo. Lo hemos hecho gracias a Very Irresistible Givenchy Electric Rose. Lo hemos hecho desde aquí, desde los estudios Reino de Madrid. Chicos, muchas gracias por venir. Decirle algo a la gente que está al otro lado. Hay gente de México, hay gente de Venezuela, hay gente de todo el mundo, España por supuesto, que están esperando que le contéis algo directamente, mirando para allá. Muchísimas gracias por escuchar y por mirar, por haber estado con nosotros esta tarde. Y les queremos y les extrañamos. Eso. Todos. Muchas gracias por seguir ahí después de tantos años. Hoy los que llevéis pocos años, pues bienvenidos. Y muchas gracias a Givenchy por darnos esta oportunidad de estar aquí esta noche. Y ahora vamos a merendar, que hay merienda. Sí, muy bien. Los que están en casa, no. Bueno, ha sido todo un placer. Un saludo de quien nos habla, Arturo J. Paniagua. Gracias por seguirnos. Y además os recomiendo que sigáis atentos a Givenchy, que sigue apostando por la buena música y por grandísimas experiencias como la que hemos vivido hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Muchas gracias. ¡Arigato!